Ya etiqueta negra con Prostatol, Extendol y Erect 3X y recibirás gratis el libro del Kama Sutra para que te conviertas en todo un experto. Aprovecha esta promoción. Todos los que ordenen hoy obtendrán un mes de Erect 3X completamente gratis. Y esto no es todo. Si ordena hoy, usted no pagará absolutamente nada por el envío. Troya etiqueta negra, calidad de 5 estrellas. ¿Qué espera? Llame ya. Porque aquí va a ser Troya. La empresa de salud Cromamajes reabre sus puertas en el Pedregal, cumpliendo los parámetros de bioseguridad. Guíese por el letrero de color rojo de Cromamajes. Consultas al 98-52-41-341. Te traemos una variedad de las mejores medicinas alternativas para prevenir y combatir todas las enfermedades. Por campaña, continuamos con el analizador cuántico de resonancia magnética, donde se podrá detectar qué enfermedad tiene tu organismo. Así también te brindamos el asesoramiento gratuito para prevenir el coronavirus. Tenga presente que este virus ha venido a quedarse. Vamos a convivir con este virus letal. Por eso nos tenemos que cuidar cumpliendo el protocolo de salubridad, lavándonos las manos, usando mascarillas, manteniendo nuestra distancia y sobre todo una buena nutrición, para lo cual te traemos los mejores multivitamínicos importados y nacionales para elevar las defensas de los niños y adultos. Porque pensamos en ti, llegó lo que estabas esperando, el super colágeno hidrolizado. Sí, la super promoción, 4 super colágenos por 100 soles. Te esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Pedregal. Estamos ubicados en calle Vítor, Manzana R, lote 10, al costado del Gallo Más Gallo. Consultas al 98-52-41-341. Te esperamos. Así se ve Cablevisión Majes. A comparación de otros, tú viste con su nuevo internet. Ahora cable más internet con su última tecnología FTTH, fibra óptica. Cablevisión Majes, a precio súper económico, al alcance de tu bolsillo, con calidad de servicio y sin competencia. El verdadero cable más internet es de Cablevisión Majes y de Majes para los majeños. Solicítalo ahora al 982-7033-2, 978-006588, 054-29-1127. Cablevisión Majes, contáctate ya. La Cooperativa Financiera Emprende te brinda el crédito que necesitas para que sigas emprendiendo tu negocio con la tasa más baja del mercado PYME. Consumo, pago diario, semanal, quincenal y ahora con nuestro nuevo producto, Credimpulsa. Financiera Emprende hace que tus sueños se hagan realidad con el Creditorito, Crediterreno, Crediconstrucción, Credivehículo, Credimicapital, con una tasa de interés al 0%. Sí, al 0% y con cero inicial. Todo lo que necesitas para que sigas emprendiendo. Ubícanos en Pedregal, en nuestro nuevo local, Avenida Carlos Shuton, a espaldas del colegio Almirante Miguel Grau, en Santa Rita y cruce La Joya. Contáctanos al 958-548017. Financiera Emprende. Juntos hacemos futuro. Problemas con tu computadora. VR Soluciones Informáticas. Somos un equipo de trabajo profesional, ofreciendo los servicios de mantenimiento de PC y laptops, formateo, instalación de programas, instalación de antivirus, instalación de programas para clases virtuales, creación de páginas web para instituciones educativas. Llámanos al 936-664684. Nuestro personal cumple con el protocolo de seguridad sanitaria. Ubícanos en la calle Vítor, Manzana R, lote 10, al costado del Gallo Más Gallo, letrero de color azul. Llámanos y nosotros vamos a recoger tu PC. VR Soluciones Informáticas.
trabajando a las autoridades que tenemos en el país, no todos lógicamente, pero lo cierto es que merece un aplauso. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, y todo su equipo, bajo unas posiciones que de repente habrá tenido algunos. Pero la posición de la presidenta ha sido firme, clara, Marianela Ledesma. Ayer lo dijo, amigos oyentes. Mi posición es que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad, y como consecuencia de ello es que estas grandes empresas que le deben a nuestro país paguen sus impuestos, al igual que lo hacen todos los contribuyentes de nuestra patria y el Perú, sin ninguna distinción. Ahora las grandes empresas deberán pagar sus impuestos como lo hacen todos los contribuyentes a nuestro país. Hablaremos de ello mientras tanto. Estamos en contacto ya con nuestro colega Omar es desde la provincia de Castilla, del distrito de Aplao, amigos oyentes, para ver cómo está la situación, el desenvolvimiento, toda vez que estamos ingresando a una etapa de prácticamente la reactivación económica, y poder también ver la forma como está trabajando en el transporte, cómo están yendo los vehículos de Arequipa hacia Pedregal, de Arequipa hacia Castilla, Aplao, Coiri. Se han normalizado, de repente hay algunas quejas en cuanto al transporte con la suba de los pasajes. ¿Cómo está el tema también de la compra que han hecho o la reunión que han tenido el Comité de Damas también de la Municipalidad Provincial de Castilla? Omar, vamos al contacto directo, estamos enlazados. Correcto, entonces. Omar, un saludo para ti y para todo el distrito de Maja Pedregal y Arequipa, porque también estamos en las redes sociales y por supuesto a través de Antena TV Radio La Vega. ¿Cómo está Omar? Buenos días, bienvenido a Noticiero. Adelante usted con su reporte. Buenos días. Y para toda la gente de los que nos está escuchando, el Noticiero Habla el Pueblo en esta edición matinal. Bueno, pues el reporte desde la provincia de Castilla, desde el distrito de Aplao, es el siguiente. El día de ayer hemos tenido reunión acompañando al Comité de Damas con respecto a esta teletón que se realizó con el propósito de realizar una planta de tratamiento de oxígeno medicinal para el hospital de Aplao. Ante la solicitud que vino dando a conocer pues el director Paul Quinde, el director del hospital de Aplao, hizo ya público y de forma real por conducto regular su pedido exclusivo para el hospital de Aplao, en el cual se va a invertir los dineros que corresponden a esta teletón que realizó la Sociedad de Comunicadores Sociales, o sea, los medios de comunicación, así con el apoyo del Comité de Damas. Y bueno, pues, además de esto, dio la noticia de que el gobierno regional de Arequipa estaría instalando en el transcurso de la quincena del mes de octubre la planta de oxígeno medicinal para el hospital de Aplao, y no solamente sería una planta de oxígeno medicinal que tenga la instalación directa para las camillas del hospital, sino que también tendría el, digamos, el complemento del cual sería para el llenado de los balones de oxígeno. En tal sentido, pues, el Comité de Damas recibió de gran manera esta noticia, ya que el 90%, según las palabras del director del hospital de Aplao, Paul Quinde, se menciona que estaría avanzado en el gobierno regional, tanto para la provincia de Castilla como para Márquez. Entre tanto, el Comité de Damas ayer tuvo una reunión en horas de la tarde con todas las integrantes de su comité, en el cual ya tomaron la decisión. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, estarán brindando una conferencia de prensa que se estará transmitiendo por diferentes plataformas y particularmente por Radio Las Vegas, Radio Rumba Mix, de la Corporación de Prensa, Radio, Televisión y Redes Digitales, así como en Antena TV. Se dará a conocer toda esta información del Comité de Damas. Dirán, en realidad, todo lo que corresponde a este evento que se ha realizado de la Teletón. Hay suspicacia, colegas del noticiero, con el tema particularmente de Safranal. Safranal se prometió $15,000 de apoyo para esta teletón, pero al parecer están buscando otro tipo de... No estoy seguro, podría especularse que están buscando otro tipo de propósito, ya que
De acuerdo al documento que le está hecho llegar al Comité de Damas, solamente se estaría dando a conocer que la plata de tratamiento de oxígeno medicinal, más no para la compra de balones de oxígeno en camas UCI, otro tipo de elementos que se necesita o se requiere. Entonces, por parte del Comité de Damas, ayer se ha entregado otro documento a Zafranal, haciéndole saber que si el gobierno regional va a poner una planta de tratamiento, ¿para qué el Comité de Damas tendría que volver a hacer otra planta de tratamiento? Más al contrario, el Comité de Damas tendría que invertir en... Y así otras solicitudes que ha presentado el Hospital de Aplao por intermedio de sus directores. Esta es la información con respecto a la salud. Por el otro lado, hoy ha sido citado por el gobierno regional el área particular donde están tocando este tema del desembalse de Achoma. Entonces el alcalde Raúl Cáceres, el subprefecto y algunos consejeros de la provincia de Castilla estarán dirigiéndose hasta acá. Thank you.
correspondiente. Brindaría
justamente el tema al cual que la bueno está sentado. Ese es el resultado. Los magistrados rechazaron. También dijo que no tenía la mínima de que la ojalá. Son cuatro. Bueno, ¿qué iba a generar esto? Que el Estado donde hemos visto. Imagínense que ocupa cargos importantes
de esta institución. Interbank, amigos oyentes. Y así hay otras, hay muchas más también. Son 158. Ayer se llevó a cabo esta audiencia, luego de las 9 de la mañana, con la presentación y la declaración de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, y habló sobre la transparencia en las decisiones que se tenían que tomar e interpretando, lógicamente, la Constitución. ¿Qué dijo? Solo quien no tiene nada que ocultar y que se encuentra tranquilo con su conciencia y principios está dispuesto a transparentar su accionar y pensamiento frente a la ciudadanía con independencia y autonomía. Miren ustedes, ¿eh? Un ejemplo para nuestro país. Lo dejó prácticamente sentado a Ernesto Blume, ¿no es cierto? Este fujimorista, que también tenía algunas pretensiones y por ellos prácticamente que no se les cobre absolutamente nada. Pero no ha prosperado, felizmente, gracias a Dios, no ha prosperado y ahora prácticamente se tendrá que cobrar y tendrán que pagar, amigos. Bueno, en resumidas cuentas, yo quería a ustedes hacerles llegar este anuncio, que es un aplauso para los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, aunque ha habido algunas partes en las cuales estaban en contra, pero ha sido prácticamente decisivo y definitivo. Ahora la SUNAT puede seguir con las cobranzas de manera normal, amigos. Bueno, me estaban preguntando, ¿y cuáles son, pues, las empresas que le deben prácticamente a la SUNAT? Ya hemos mencionado hasta Cerro Verde, también está incluido ahí, hasta Cerro Verde, incluido también en estas deudas. Amigos oyentes, son las 7 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana con 50 minutos, la línea como siempre libre, 9989-68541, 9989-68541, hoy estamos miércoles, mitad de semana, estamos 23 de septiembre del año 2020, 23 de septiembre. Ahora, amigos oyentes, que se vienen las elecciones, me sorprende mucho, porque miren ustedes, ya prácticamente ha sido anunciado ya. ¿Ustedes se acuerdan de quién fue Roque Benavides? ¿Se acuerdan o no se acuerdan quién fue Roque Benavides? Ahora, amigos oyentes, Roque Eduardo Benavides Ganoz, ingeniero civil empresario minero peruano, así como usted lo está escuchando, empresario minero poderoso en nuestro país. O sea, miren ustedes, Roque Eduardo Benavides Ganoza, ya con sus años que tiene en este momento, él es ingeniero civil, empresario minero peruano, es considerado el empresario más poderoso del Perú. ¿Qué le parece a ustedes? El empresario considerado más poderoso en nuestro país, hijo del también empresario minero Alberto Benavides de la Quintana, doña Elsa Ganoza de la Torre, su abuelo materno Eduardo Ganoza y Ganoza, segundo vicepresidente del Perú en el año de 1945 y 1948. Nieto de Víctor Raúl Haya de la Torre, en otras palabras. Este señor, ingeniero civil graduado en la Universidad Católica del Perú, quien realizó maestría en administración de empresas y también estuvo en la Universidad de Reading. Además siguió un programa para el desarrollo gerencial en la Escuela de Negocios de Harvard, de la Universidad de Harvard, y el programa de gestión avanzada en el Templeton College de la Universidad de Oxford. Miren ustedes, ¿eh? Este señor, repito, Roque Benavides Ganoza,
ha sido presidente del directorio y gerente general de la compañía minera Buenaventura desde el año 2001 hasta el año 2017. Presidente del directorio y gerente general de la compañía minera Buenaventura por 16 años, que fue fundada por su padre en el año de 1953. Presidente de la Sociedad Nacional Minera, Petróleo y Energía. Presidente del Instituto de Seguridad Minera, ISEM. Director del Banco de Crédito del Perú. Director de la Sociedad Minera, El Brocal S.A. Director de la Unión Andina de Cementos, entre otras empresas. Miren ustedes, y también ejerció el cargo de presidente de la CONFIEP. En 1999 al 2001. Y del 2017 al 2019. Tremendo currículo de este señor. Pero también Roque Benavides ha sido también denunciado. Lo cierto es, amigos oyentes, y yo quería compartir también con ustedes, por eso decíamos, ¿cuánta familiaridad hay entre Roque Benavides y cuánto de amistad había con el Partido Aprista Peruano? Para muchos dirán, bueno, Alan García está muerto. Probablemente, para mí está vivo. Y escondido está lagartija. Pero así es, amigos oyentes. ¿Quién ha visto el cuerpo de Alan García? ¿Quién lo ha visto? Lo cierto, amigos oyentes y televidentes, es que Roque Benavides se inscribe en el partido considerado el más corrupto de nuestro país. Yo lo siento mucho de verdad, pero tenemos que informarle a la población que ahora el señor Roque Benavides, militante aprista, sería el eventual candidato presidencial de nuestro país por el Partido Aprista Peruano. Y bueno, él ha dicho que tiene una deuda moral con nuestro país. ¿Cuál sería la deuda moral, señor Roque Benavides? Si lo primero que tiene que hacer es indicarle a usted que tiene una deuda de más de 2 millones y que debe a nuestro país por impuestos a todos los peruanos. O sea, es el empresario más deudor, además de ser millonario. No paga sus impuestos y quiere entrar a la política. O sea, nos quiere hacer el perro muerto en nuestro país, que le dio riqueza. Pero bueno, estamos indicándoles a ustedes que prácticamente Roque Benavides sería uno de los candidatos, y creo que ya está confirmado, ¿va? Creo que ya está confirmado. Roque Eduardo Benavides Ganosa sería candidato a la presidencia de nuestro país. Con tremendo currículo y la información que les he dado a ustedes de las tremendas deudas que le debe a nuestro país, esa es la deuda moral que tiene con el país hoy usted, que pague sus deudas a nuestro país. Muy bien, amigos oyentes, son las 7 de la mañana con 56. Hay a quienes también los están haciendo grandes. Oiga usted, a quienes los están haciendo grandes, y no nos podemos olvidar también quién es George o Jorge, o como quieran llamarlo, Forsyth, el alcalde de La Victoria, que ahora lo están poniendo en primero en las encuestas. ¿Cuál será el tema de la derecha, oiga usted, el tema de la derecha de colocar a candidatos según las encuestas en primeros lugares en nuestro país? Suele pasar y hay que reconocerlo. Pero la población pues tiene otro pensamiento, tiene otro sentido. Tenemos una llamada telefónica al aire, me parece. Buenos días, Radio Las Vegas, los saluda Antena TV. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor Héctor. Sí, adelante. Buenos días al distrito. ¿Cómo está usted? Sí, llamándolo, señor Héctor, va a disculpar. Sí, lo estamos escuchando, con todo gusto. Adelante usted. Y se olvidó decir de Roque Benavides, señor Héctor, en la revista Ford, que es una revista internacional, el décimo más millonario del Perú. Uh-huh. Millonariazo. Esa es la derecha, señor Héctor. Y eso es bueno explicar a la población, que toda la derecha, todos los multimillonarios y todos los que son del poder económico, la CONFIEP,
se han dado cuenta que para estas elecciones el pueblo despertó. Ha despertado, señor Héctor. Y ha despertado en una buena formación visual, inteligentemente. Porque acá hay dos cosas, señor Héctor. Sí. Se ha dado cuenta la población de que estos grandazos toda la vida nos han robado. Ya está claro y concreto. Y mire usted por qué fila se va, ¿no? Por las filas del APRA. Y siempre se dijo que era el peor corrupto Alan García. Uh-huh. Y siempre se dijo que él ponía muchos jueces y fiscales y manejaba todo el aparato, ¿no?, judicial, para que él nunca vaya preso. Y esa lógica le dio a la Keiko Fujimori, y ella ha controlado el TC, ¿no? Ahí está el señor Blume, un semejante fujimorista que ayer votó a favor de que se le condene las deudas a 158 sí. empresas. Así es. Eso está claro, señor Héctor. Está claro porque la población ya no se va a dejar tomar el pelo, ya sabe cuáles son, cómo están cerrando fila, ¿no?, la derecha a nivel nacional. Este señor Arquerito, no sé, nunca lo he visto. Sería bueno que lo diga usted también. Las encuestas. Esas son las encuestas de la Confiet. Esas son las encuestas de la derecha. Incluso puede ser hasta el ahijado de Vizcarra. Vizcarra tiene que dejar uno que le guarde las espaldas. Uh-huh. Pero de esta no se salva, señor Héctor. Y como también no se salva el alcalde del distrito de Majes Pedregal. Mire usted, ayer ha dado una declaración el primer regidor, ¿no?, don Juan, diciendo de que se va a cobrar para la formalización el metro cuadrado de 7 a 9 soles más. Uh-huh. Y le preguntan, ¿usted en campaña cuánto prometió? No recuerdo, dice, no recuerda. O sea, todos siempre atacan al más que menos tiene. O sea, nosotros tenemos que ser especie de no opinar, de no hablar, de callarnos, y eso no puede ser. Si en campaña prometieron una cosa, deben de cumplirlo, porque la población acepta esa propuesta de ese candidato, ¿no? ¿Usted siente que por el calor político, la efervescencia política en su debido momento, de repente se han dejado llevar por las emociones de los candidatos? ¿Usted cree que pueda pasar eso? Porque la mayoría lo dice, la mayoría promete y al final no cumple. Es lamentable, señor Héctor. Uh-huh. Sí, nos dejamos, pero es que somos muy apasionados, ¿no? Los peruanos somos muy apasionados a lo que de repente no se va a dar definitivamente. Pero bueno, vamos a respetar su opinión. Eso lo ha dicho Juan Ortiz en una declaración, no ayer, él lo ha dicho anteriormente, inclusive, lo ha dicho. Pero bueno. Bueno, señor Héctor, y cuando hay una mentira, bueno, ya nosotros también tenemos que ver la propuesta de revocatoria. Pues, la duda. La propuesta de revocatoria. Nosotros estamos muy atentos a toda la información, como usted nos hace ver, ¿no? La señora Ledesma del TC, se han puesto los pantalones, eso se han dicho... Así como paga todos los contribuyentes, paga usted, señor Héctor, usted, yo pago. Entonces, ellos pagamos. No pueden pagar. Oye, usted, yo todos tengo que pagar. Hasta la SUNAT tengo que pagar, yo imagínese. Así es. Oye. Y ellos que tienen corona, sino que hay gente que la derecha grande pone pe a esto sinvergüenza, ¿no? Como usted ha dicho, ¿no? Esa influencia de Scochabando. Pero ¿sabe qué? ¿No? Magistrado. Yo le digo algo a usted. Es presidente de esa corporación. O sea, eso toda la vida nos han hecho perros muertos a nosotros, ¿no? Yo le digo, pero gracias a usted y a otros medios, sabemos, nos informamos. No, no. Entonces, nos apasionemos mucho con el señor Forsay, hay que tener bastante cuidado. Y yo la semana pasada hablé de quién era él, quién era su familia y de dónde proviene. Él no es un simple futbolista, él viene de una familia ya política establecida ya, o sea, imagínense. Él ya estaba preparado ya prácticamente ya para que ingrese a la política, ya lo estaban ya estaba haciendo sus pininos. Por eso es que ahora, miren ustedes con lo que ha avanzado, ya lo están prácticamente. ¿Y por qué usted cree que ha traído una ambulancia a Arequipa? ¿Con cuánta necesidad hay en Lima, en La Victoria? ¿Cuánta delincuencia hoy usted? Y van a venir a cazar la figurita. ¿Quién le proporcionó? ¿De dónde salió el dinero para esta ambulancia? Es lo que queremos saber. Me parece muy bien, señor Héctor, que hay que estar muy atento y no le dejamos llevar sobre esas encuestas maquinarias, pues no son grandes empresas, corporaciones que pagan eso.
ya nos meten por los ojos, ¿no? Por los oídos, por los ojos. Yo lamento mucho, señor Héctor, pero ahora ya la población tiene que ver dos posiciones, ¿no? Los que tiran para el pueblo será elegido, y no más la derecha. Corruptos, sinvergüenza, ladrones, han empobrecido el Perú. Es una desgracia. Muchas gracias, señor Héctor. Muy bien, usted, gracias por su participación, a usted también. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hablábamos un poquito el tema del señor Roque Benavides, aprista, amigo de Alan García y de toda la corrupción. Este señor Roque Benavides, con sus amplias denuncias que tiene, justamente, yo les cuento algo. Este señor, cuando es millonario, justamente, propietario Roque Benavides de la minera Yanacocha, hay que decirlo así claramente, propietario de la minera Yanacocha, y que justamente tuvo una deuda tributaria al Estado peruano. ¿En qué año más o menos? En el año 2015, miren ustedes. Y hasta el momento, o sea, estos miles de millones de dólares en todo el periodo de sus operaciones de esta minera Yanacocha, que no le ha pagado a nuestro país. Ahora tendrá que pagarlo. Primero que pague su deuda. Después hablamos de la moral, señor Roque Benavides. Y después vamos a hablar del aprismo, de toda la corrupción que ha rodeado a Lapra. Por eso es que ha desaparecido justamente Alejandro Toledo, con toda su chacán y todas sus situaciones engorrosas que ha tenido con nuestro país. Ollanta Humala, un tremendo mentiroso para nuestro país. Así que los que dicen ser antauristas, ha sido un engañador. Le ha engañado al pueblo peruano. Nadine Heredia, con sus falsas agendas y sus notas, que ha sido descubierta prácticamente cuando decía que no era verdad. Miren ustedes todo lo que genera en nuestro país. Perdón el de falsas, sino las verdaderas agendas, donde hablaban mucho de Nadine Heredia y sus cobros irregulares y lo que recibía dinero para la campaña política. O sea, Alejandro, Alan García, Alejandro Toledo, el fujimorismo también, que le ha hecho daño a nuestro país, oye usted. Y también la corrupción que está envuelta y ha estado envuelta en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué podemos esperar los peruanos, oye usted, de tanta corrupción que hay en nuestro país? ¿O acaso creen ustedes que en el gobierno de Martín Vizcarra no hay corrupción? Por supuesto que hay corrupción en el gobierno de Martín Vizcarra. Y está claro y demostrado. Tráfico de influencias, imagínense. Dinero, contrataciones con el Estado. Su propia ministra que ha contratado. Oye usted, hay un montón de irregularidades que tendrían que ser investigados en el gobierno del señor Martín Vizcarra. Pero lamentablemente su inmunidad que tienen, así mismo como los congresistas y el propio presidente, no permiten que pueda llegar prácticamente a una condena, oye usted. Por eso es que se tiene que ir del país, tiene que pedir asilo en otro país, se tiene que fugar de nuestro país. Alejandro Toledo no es el caso, pues. Miren ustedes. Pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. En estas próximas elecciones están saliendo ya algunos nombres. Miren ustedes, el candidato de la derecha se quiere meter a un partido supuestamente cristiano. Bueno, partido cristiano, como es el partido de Restauración Nacional. O sea, miren, viene un candidato de la derecha, se mete a un partido cristiano, dice, voy a agarrar por lo de bajito, primero al pueblo, para que digan que somos transparentes, que aquí está la humildad, y vamos a ser candidatos. Oye usted, ¿se habrá equivocado el señor presidente de Restauración Nacional al convocarlo o invitarlo, como quiere decir, al señor George Forsyth? Oye usted. No lo sabemos, pero estaremos muy atentos. Estaremos muy atentos. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Voy a irme a la pausa comercial y voy a volver en breve con más información a través del noticiero Habla el Pueblo. Hoy estamos miércoles 23 de septiembre del año 2020. No se olviden, amigos oyentes, que Cromamajes atiende de lunes a sábado desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Justo ayer me estaban preguntando si usted tiene gastritis crónica, hígado graso, vesícula biliar, hipertensión arterial. Hay muchos que tienen hipertensión arterial, ¿eh? Infección urinaria. Cromamajes
anemia, migraña, carnosidad en los ojos, parálisis facial, diabetes, triglicéridos, colesterol, artritis, artrosis, hernia. Cromamajes te trae productos desde 25 soles. Con registro sanitario, código de barras, autorización por la DIGESA. No se deje sorprender. El único lugar de distribución de Cromamajes es en la calle Víctor Manzana R, lote 10, en el primer piso. Cromamajes, guíese por el letrero de color rojo. Estamos al costado del Gallo Majayo. Desde 25 soles, productos para tu salud. Una gran variedad de productos recomendados para ustedes, los licenciados que trabajan, los médicos también, y sobre todo naturistas, los encargados de todos los que están llevando estos productos, están curando a muchas personas. Entonces usted vaya a Cromamajes de lunes a sábado desde las 8:30 hasta las 7 de la noche y consulte todos los productos. Ahí están en exhibición para la salud. La Casa de la Salud, Cromamajes. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Voy a irme a la pausa comercial y volvemos en breve con más información a través del noticiero Hable el Pueblo. Pequeña pausa, no se mueva de la radio. Ya sabe la gran promoción de los colágenos en Cromamajes. 4 colágenos por 100 soles. Volvemos en un instante. ¿Tiene problemas como flacidez, pequeñez, rapidez? Esas son cosas del pasado. Troya lo tiene todo. Prostatol. Para la próstata. Prostatol ha mejorado mi calidad de vida. Extendol. Para alcanzar el tamaño deseado. El tamaño sí importa. Erect 3X. Para que respondas cuando lo necesitas, al instante, sin efectos secundarios. Atrévete con Troya etiqueta negra. Definitivamente el tamaño sí es importante. Tamaño sí importa. Llama ya y ordena Troya etiqueta negra con Prostatol, Extendol y Erect 3X y recibirás gratis el libro del Kama Sutra para que te conviertas en todo un experto. Aprovecha esta promoción. Todos los que ordenen hoy obtendrán un mes de Erect 3X completamente gratis. Y esto no es todo. Si ordena hoy, usted no pagará absolutamente nada por el envío. Troya etiqueta negra, calidad de 5 estrellas. ¿Qué espera? Llame ya. Porque aquí van de Troya. Limpieza de salud, Cromamajes, reabre sus puertas en el Pedregal, cumpliendo los parámetros de bioseguridad. Guíese por el letrero de color rojo de Cromamajes. Consultas al 98-52-41-341. Te traemos una variedad de las mejores medicinas alternativas para prevenir y combatir todas las enfermedades. Por campaña, continuamos con el analizador cuántico de resonancia magnética, donde se podrá detectar qué enfermedad tiene tu organismo. Así también te brindamos el asesoramiento gratuito para prevenir el coronavirus. Tenga presente que este virus ha venido a quedarse. Vamos a convivir con este virus letal. Por eso nos tenemos que cuidar cumpliendo el protocolo de salubridad, lavándonos las manos, usando mascarillas, manteniendo nuestra distancia y sobre todo una buena nutrición, para lo cual te traemos los mejores multivitamínicos importados y nacionales para elevar las defensas de los niños y adultos. Porque pensamos en ti, llegó lo que estabas esperando, el super colágeno hidrolizado. Sí, la super promoción, 4 super colágenos por 100 soles. Te esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Pedregal. Estamos ubicados en calle Víctor Manzana R, lote 10, al costado del Gallo Más Gallo. Consultas al 98-52-41-341. ¡Te esperamos! Así se ve Cablevisión Majes. A comparación de otros, triste con su nuevo internet. Ahora Cable Más Internet, con su última tecnología FTTH, fibra óptica, Cablevisión Majes, a precio súper económico, al alcance de tu bolsillo, con calidad de
servicio y sin competencia. El verdadero cable más internet es de Cablevisión Majes y de Majes para los majeños. Solicítalo ahora al 982-70332, 978-006588, 054-29-1127. Cablevisión Majes, contáctate ya. La Cooperativa Financiera Emprende te brinda el crédito que necesitas para que sigas emprendiendo tu negocio con la tasa más baja del mercado PYME. Consumo, pago diario, semanal, quincenal y ahora con nuestro nuevo producto, Credimpulsa. Financiera Emprende hace que tus sueños se hagan realidad con el Creditorito, Crediterreno, Crediconstrucción, Credivehículo, Credimicapital, con una tasa de interés al 0%. Sí, al 0% y con cero inicial. Todo lo que necesitas para que sigas emprendiendo. Ubícanos en Pedregal, en nuestro nuevo local, Avenida Carlos Shuton, a espaldas del colegio Almirante Miguel Grau, en Santa Rita y Cruce La Joya. Contáctanos al 958-548017. Financiera Emprende. Juntos hacemos futuro. Problemas con tu computadora. VR Soluciones Informáticas. Somos un equipo de trabajo profesional, ofreciendo los servicios de mantenimiento de PC y laptop, formateo, instalación de programas, instalación de antivirus, instalación de programas para clases virtuales, creación de páginas web para instituciones educativas. Llámanos al 936-664684. Nuestro personal cumple con el protocolo de seguridad sanitaria. Ubícanos en la calle Víctor, Manzana R, lote 10, al costado del Gallo Más Gallo, letrero de color azul. Llámanos y nosotros vamos a recoger tu PC. VR Soluciones Informáticas. Centro Médico Internacional, Perú, Cuba. Soy el doctor Rubén Salazar Casafranca, especialista en ortopedia y traumatología, especialista en medicina general integral. Hago una invitación oficial que el día lunes en junio estaremos inaugurando una nueva sede del Centro Médico Internacional Perú, Cuba. Se estará aperturándose a partir de las 9 de la mañana. Estamos gustosos para recibirlos con el corazón más abierto, para que puedan tener esa atención médica grata que es necesaria y justa. Gracias. Te atendemos en medicina general, ortopedia, traumatología, cirugía estética, otorrinolaringología, pediatría, ginecología, obstetricia, rayos X digitales, ecografía, laboratorio clínico y cirugía general. Búscanos en la calle Pau Carpata, Manzana F, lote 6, a pocos metros de Caja Piura. Centro Médico Internacional, Perú, Cuba. La empresa de salud Croma Majes reabre sus puertas en el Pedregal cumpliendo los parámetros de bioseguridad. Guíese por el letrero de color rojo de Croma Majes. Consultas al 98-52-41-341. Te traemos una variedad de las mejores medicinas alternativas para prevenir y combatir todas las enfermedades. Por campaña, continuamos con el analizador cuántico de resonancia magnética, donde se podrá detectar qué enfermedad tiene tu organismo. Así también te brindamos el asesoramiento gratuito para prevenir el coronavirus. Tenga presente que este virus ha venido a quedarse. Vamos a convivir con este virus letal. Por eso nos tenemos que cuidar cumpliendo el protocolo de salubridad, lavándonos las manos, usando mascarillas, manteniendo nuestra distancia y sobre todo una buena nutrición, para lo cual te traemos
los mejores multivitamínicos importados y nacionales para elevar las defensas de los niños y adultos. Porque pensamos en ti, llegó lo que estabas esperando, el super colágeno hidrolizado. Sí, la super promoción, 4 super colágenos por 100 soles. Te esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Pedregal. Estamos ubicados en calle Vítor, manzana R, lote 10, al costado del Gallo Más Gallo. Consultas al 98-52-41-341. Te esperamos. Chifa Qingdao ofrece a su distinguida clientela comida oriental, combinados, platos especiales, sopa wonton y el riquísimo menú oriental. Nuestro compromiso es con usted, con la calidad y elegancia de nuestra comida. Estamos ubicados en la calle municipal Manzana I, lote 8, Pedregal. Pedidos 933-32-1390. Horario de atención de 12 del mediodía a 8 de la noche. Y ahora, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, Chifa Qingdao los espera. Así se ve Cablevisión Majes. A comparación de otros, tú viste con su nuevo internet. Ahora cable más internet, con su última tecnología FTTH. Fibra óptica. Cablevisión Majes. A precio súper económico. Al alcance de tu bolsillo. Con calidad de servicio. Y sin competencia. El verdadero cable más internet es de Cablevisión Majes. Y de Majes para los majeños. Solicítalo ahora al 982-70332, 978-006588, 054-29-1127. Cablevisión Majes, contáctate ya. ¿Tiene problemas como flacidez, pequeñez, rapidez? Esas son cosas del pasado. Troya lo tiene todo. Prostatol. Para la próstata. Prostatol ha mejorado mi calidad de vida. Extendol. Para alcanzar el tamaño deseado. El tamaño sí importa. Erect 3X. Para que respondas cuando lo necesitas. Al instante, sin efectos secundarios. Atrévete con Troya Etiqueta Negra. Definitivamente el tamaño sí es importante. Tamaño sí importa. Llama ya y ordena Troya Etiqueta Negra con Prostatol, Extendol y Erect 3X y recibirás gratis el libro del Kama Sutra para que te conviertas en todo un experto. Aprovecha esta promoción. Todos los que ordenen hoy obtendrán un mes de Erect 3X completamente gratis. Y esto no es todo. Si ordena hoy, usted no pagará absolutamente nada por el envío. Troya Etiqueta Negra, calidad de 5 estrellas. ¿Qué espera? Llame ya. Porque aquí va a ser Troya. La empresa de salud Croma Majes reabre sus puertas en el Pedregal, cumpliendo los parámetros de bioseguridad. Guíese por el letrero de color rojo de Croma Majes. Consultas al 98-52-41-341. Te traemos una variedad de las mejores medicinas alternativas para prevenir y combatir todas las enfermedades. Por campaña, continuamos con el analizador cuántico de resonancia magnética, donde se podrá detectar qué enfermedad tiene tu organismo. Así también te brindamos el asesoramiento gratuito para prevenir el coronavirus. Tenga presente que este virus ha venido a quedarse. Vamos a convivir con este virus letal. Por eso nos tenemos que cuidar cumpliendo el protocolo de salubridad, lavándonos las manos, usando mascarillas, manteniendo nuestra distancia y sobre todo una buena nutrición, para lo cual te traemos los mejores multivitamínicos importados y nacionales para elevar las defensas de los niños y adultos. Porque pensamos en ti, llegó lo que estabas esperando, el super colágeno hidrolizado. Sí, la super promoción, 4 super colágenos por 100 soles. Te esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Pedregal. Estamos ubicados en calle Vítor, manzana R, lote 10, al costado del Gallo Más Gallo. Consultas al 90
098-52-41-341. ¡Te esperamos! Así se ve Cablevisión Majes. A comparación de otros, tuviste con su nuevo internet. Ahora cable más internet con su última tecnología FTTH. Fibra óptica. Cablevisión Majes. A precio súper con alcance de tu bolsillo. Con calidad de servicio y sin competencia. El verdadero cable más internet es de Cablevisión Majes. Y de Majes para los majeños. Solicítalo ahora al 982-703-2. 978.